lo que vamos a hacer es correr el landing checklist, porque esta es la forma en que nosotros vamos a recordar la secuencia de lo que debemos de hacer antes de entrar en el desplome. Recuérdate, el power off stall, el desplome sin potencia, estamos simulando que vamos a aterrizar. Eso ayuda mucho a seguir la secuencia que el landing checklist nos da, que el checklist de aterrizaje nos va a dar. Landing gear extended. Si tuviéramos un avión complex o high performance que tiene el retracted landing gear, que se bajan las ruedas, tenemos que bajarlas porque estamos aterrizando el avión, simulando que estamos aterrizando el avión. Applying carburetor heat. Si está equipado tu avión con el carburetor heat, debes de aplicarlo otra vez porque es parte del checklist y cuando aterrizas tienes que ponerlo. Flaps. Vas a tener que poner los flaps en incrementos. En este caso, en el video van a ver que tenemos nada más dos posiciones. Y en algunos aviones, como los Cessnas, tienes tres posiciones, hasta cuatro posiciones. Tienes que usar full flaps porque estás simulando que estás aterrizando el avión. Una vez que hayas realizado esto en el avión, entonces vas a proceder a Return Throttle to Idle. Vas a mover la potencia del avión, el acelerador, todo hasta atrás, hasta idle, hasta la parte posterior del control. And E, hold the airplane at a constant altitude until the airspeed decelerates. Una vez que reduzca la potencia, vas a ver al horizonte y vas a sostener la nariz del avión para mantener la altura, lo cual va a producir que la velocidad empiece a bajar, a desacelerar. Airspeed decelerates. So, tienes que sostenerlo ahí en el horizonte. Eso usa como referencia el horizonte. Una vez que haya llegado a tu velocidad de aproximación, nose down into the normal approach attitude to maintain approach airspeed. A un punto voy a bajar la nariz del avión para simular que voy aterrizando y voy a sostener la velocidad de aproximación. No puedo proceder al desplome porque necesito demostrar que estoy en mi configuración de aterrizaje, incluyendo la velocidad. So, una vez que la velocidad esté en la velocidad de aproximación, entonces continuaré con el resto del procedimiento. When the approach attitude and airspeed have stabilized, una vez que la aproximación esté estabilizada y la velocidad esté estabilizada, entonces the airplane's nose should be raised to an attitude that will induce a stall. Una vez que estamos en esa configuración de aterrizaje, entonces voy a empezar a levantar la nariz del avión simplemente para exceder el ángulo de ataque a propósito, de una manera intencional, y entrar o inducir el desplome. Eso tiene que ser muy despacio. Hay muchas veces que estamos muy nerviosos y jalamos el control. Y no es un control de esta forma. Porque si lo jalamos muy fuerte, no es realista. Cuando tú aterrizas el avión, no haces esto. So, la FAA lo que quiere es que lo hagamos de una manera realista. Eso tiene que ser muy despacio. Lo que yo uso es el indicador de velocidad. Uso que pierda un nudo por segundo. So, más o menos se va a ir viendo la velocidad de esta forma. No tiene que verse de esta forma, sino poco a poco, aproximadamente un nudo por segundo. Eso te va a ayudar a hacer una entrada muy suave, simulando que por alguna razón te desorientaste y estás levantando la nariz demasiado en tu aterrizaje. Directional control should be maintained with the rudder. A este punto vas a tener un ángulo de ataque muy elevado, vas a sentir mucho el P-factor del avión, la tendencia del avión que tiene irse a la izquierda, so vas a utilizar los pedales. Los pedales son la parte crítica en esta maniobra. Si tú mantienes la bolita del Tour Coordinator en el centro con los pedales, no va a pasar nada como una barrena o un spin. Mucha gente tiene miedo de hacer desplomes porque creen que el avión se va a entrar en una barrena, en un spin. No, eso no va a suceder si mantienes la bolita coordinada, si la mantienes en el centro. Cuando nosotros practicamos spins de una manera a propósito, sacamos esa bolita con los rudders, lo descoordinamos el avión y es como entramos en el spin. No, para piloto privado tú no tienes que realizar spins, no tienes que realizar barrenas. En los tiempos pasados, en los 60s, era requerido, pero mucha gente se mataba. So, ahora la póliza nueva que la FAA tiene es, no les enseñes a hacer barrenas, enséñales a reconocer el desplome y recuperarse, porque si se recuperan del desplome, nunca van a entrar en una barrena. Esa es la idea que la FAA tiene ahora. Pero la idea es mantener la bolita en el centro de una forma coordinada, que no se salga, y mientras que no se salga de ahí, no vas a entrar en una barrena, no vas a entrar en un spin.
the wings, held level by use of the ailerons. Tenemos que utilizar el control de mando para seguir manteniendo las alas a nivel. Coordinado con los pies y con el control de mando, las alas a nivel. Recuérdense, en este video vamos a realizar los desplomes yendo recto y descendiendo, típico caso cuando aterrizamos el avión. And a constant pitch attitude maintained with the elevator until the stall occurs. Tienes que mantener la nariz del avión arriba constantemente con presión en el control de mando. Con los pies vas a controlar que esté coordinado el avión, la pelotita en el centro. Con el control de mando vas a controlar las alas que estén a nivel. Y con el elevador, hacia jalar hacia atrás, vas a sostener la actitud del avión que permita exceder el ángulo de ataque y se dé el desplome. Recovering from the stall to be accomplished by el recuperarnos del desplome, una vez que lo hayamos reconocido que viene, el recuperarnos del desplome tiene una secuencia en particular y eso es lo que vamos a ver a continuación. Número uno, reducing the angle of attack, releasing back elevator pressure. Con el control de mando vas a tener que reducir el ángulo de ataque, es decir, vas a tener que relajar el control. Algunos aviones como el Cessna 150, 152, 172, simplemente lo sueltas y solito se recupera el avión porque es muy estable. En el Piper Tomahawk a veces tienes que empujarlo un poquito, pero lo que sea, baja la nariz para poder recuperarte del desplome. Releasing back elevator pressure, o tienes que soltar o tienes que empujar el control de mando hacia adelante para poder quebrar el ángulo de ataque y que el avión empiece a volar otra vez. Lo segundo que tienes que hacer es and advancing the throttle to maximum power. Tienes que meter la potencia hasta el fondo completamente para poder completar la recuperación del avión. And after establishing a positive rate of climb, es muy importante que durante la recuperación del avión te asegures que no estás perdiendo altura. Cualquier otra cosa que vas a hacer, tienes que verificar en el indicador de ascenso o de descenso, indicador de rate, climbing or descending, tienes que asegurarte que estás subiendo. A mí me gusta poner el dedo ahí y decir positive rate of climb, es decir, me estoy asegurando que la aguja está produciendo sustentamiento, que el avión está produciendo sustentamiento y se ve reflejado en la aguja. Flaps and retracted landing gear are retracted. Una vez que confirmas que el avión está ascendiendo, entonces quita los flaps de la manera correcta como debe hacerse y el retracted landing gear si fuera necesario. Porque lo que quieres tú es producir más sustentamiento y los flaps y retracted landing gear lo único que están produciendo es más drag. Así que sé muy cuidadoso en cómo vas a recuperar estos controles en el avión, asegurándote primero de que estás ascendiendo en el avión. And when in level flight, the throttle should be returned to cruise power setting. Una vez que has limpiado el avión y que estás en una velocidad de crucero, entonces vas a proceder a regresar la potencia del avión a la velocidad o a la potencia de cruise, de crucero. La idea atrás es minimum loss of altitude. Cuando te recuperas del avión, la idea es perder la altura mínima posible, porque recuérdate, en la vida real estás muy cerca del terreno, tienes que recuperarte rápido y perder lo menos posible de altura. Ayuda mucho el hacer el cruise checklist a este punto para asegurarnos de que no se nos olvidó nada y el avión está con todas las condiciones que pertenecen a la parte de crucero. Y es así, mis amigos, como hemos llegado a la parte final de nuestra lección de Power Off Stalls. Es decir, los desplomes sin potencia. Ahora, aquí van a tener ustedes la oportunidad de ver el video en español, seguido de la versión en inglés. Ok, mis amigos, ahora lo que voy a realizar es poner el avión en una configuración para el aterrizaje. Entonces, voy a imaginar que voy a aterrizar, voy a rebajar la potencia a 1700, sostengo la nariz del horizonte porque necesito mantener mi altura. Fuel pump is on, carburetor on, en el primer flap. Voy a acelerar un poquito porque estoy teniendo mucho drag en el avión, necesito mantener 4500 pies de altura. Y el último flap. Y ahora lo único que necesito hacer es bajar la nariz para simular que tengo un descenso de aproximación.
Ahora, mis amigos, lo que tengo que hacer es agarrar una referencia enfrente de mí, una de esas rayas, imaginándome que esa es mi pista. Ahora tengo que hacer que el avión descienda como si fuéramos a aterrizar. Lo van a ver cómo la nariz empieza a bajarse. Ya tengo mi full flaps y aproximadamente en este avión nos aproximamos a 70. So, van a ver ustedes cómo empiezo a preparar 70 en mi aproximación. Tengo que perder un poco de altura simulando que estoy aterrizando. Y esta, mis amigos, es la configuración que utilizamos para aterrizar el avión. Tenemos el fuel pump prendido, carburetor heat on, los flaps, full flaps, 70 en mi aproximación. Y a partir de ahí corto la potencia y empiezo a levantar la nariz muy despacio. El primer desplome que voy a hacer es nomás el imminent stall, es decir, una vez que llegue cerca del stall me voy a recuperar. Más o menos perder un nudo por segundo levantando la nariz arriba y tengo que reconocer que el stall viene. Ahí está el warning stall. Ahora lo que van ustedes a sentir es un poco de vibración en la nariz del avión. Ahí tengo que recuperarme ya. Full power, hasta adentro. Un flap, lo quito, para poder tener más altura o menos pérdida de altura y ganar un poco de velocidad. Sostengo mi full power. Ahora voy a esperar a que tenga positive rate of climb y para lograr eso voy a quitar mi carburetor heat. Eso me da un poquito de potencia extra. Ya tengo positive rate of climb. Ya puedo quitar el resto de los flaps. Y eso me va a ayudar a minimizar la pérdida de altura. Sigo manteniendo mi rumbo. Y me recupero. So, esto fue el imminent stall, es decir, reconocer el desplome antes de que suceda. Ahora lo que voy a hacer va a ser el full stall. Voy a permitir que el avión se desplome completamente. So, voy a regresar a mis settings. Voy a empezar a esa altura. Red fuel pump on, carburetor heat on, flaps. Voy a hacer los preparativos para poner el avión en un descenso como si fuera aterrizando y está haciendo mucho aire como se pueden ver, pero es perfectamente seguro de hacerlo. Entonces mi configuración de aterrizaje, corto la potencia, despacio empiezo a levantar la nariz del avión, muy despacio, como perder un nudo por segundo. Esta vez sí voy a dejar que el avión haga el desplome completamente. Lo sigo levantándolo, ahí van a oír el warning stall. Ahora van a ver cómo están los controles Mushi. Y van a ver, ahora sí voy a continuar el desplome. Y aquí viene. Full stall. Right there. Full power. Nariz despacio al horizonte, la nariz. Un flap. Okay, voy a esperar por positive rate of climb. Voy a quitar el carburetor heat. Para permitir que el avión suba. La idea es minimizar la pérdida de altura. Positive rate of climb. Quito el flaps completamente. Y sigo subiendo para recuperar la altura que perdí. Como se pueden dar cuenta, mis amigos, la idea inicial es reconocer el desplome y recuperarse. Y la segunda vez lo hice full, el desplome completo. Y se vieron como la nariz se cayó muy abruptamente hacia adelante cuando ya no tiene, se sustenta el avión. No sé si lo vieron en la cámara, pero la cola del avión empieza a vibrar. So, todo ese tipo de características debemos de familiarizarnos con ellas para poder nosotros entonces tener el hábito de recuperarlos inmediatamente al sentirlas en el avión. Y así, mis amigos, voy a regresar a mi altura de entrada, 4500 pies, y voy a hacer mi cruise checklist. De esa manera, mis amigos, es como se realiza el power off stall, el desplome sin potencia, simulando que estamos aterrizando la aeronave. Okay, my friends, now we're going to start with power off stall. First, I'm going to put the plane on a landing configuration, so I will reduce my power, fuel pump on, carburetor heat on, first notch of flaps, hold the nose to the horizon for my altitude, and another notch of flaps. Now I need to allow the nose to go down slowly, just to simulate that I'm descending for a approach to land. I'm going to lose some altitude here, and now I will have like 70 knots, and this is my landing configuration. 70 knots, full flaps, fuel pump on, carburetor heat on, and losing some altitude.
that point, once I establish the plane on a landing configuration, I'm going to reduce the power to idle all the way back, and then I will start bringing the nose up slowly, approximately losing 1 knot per second. Now the first one that I'm going to do is just the recognizing the immediate stall and recover immediately. So right there you're going to hear the warning stall, and now the plane is sinking, losing altitude. Right there I need to recognize the stall and recover immediately. Full power, slowly hold the nose on the horizon, one flaps only. That will allow me to start climbing, reduce carburetor heat to produce more power, means more speed. And then, only then, when I have positive rate of climb, then I will reduce the rest of the flaps. Positive rate of climb, reduce the flaps. I want to continue climbing to recover my altitude. And the idea behind is to minimize the loss of altitude as much as we can. I would like to go back to 4,500. Then I'm going to do the full stall. The last one was just recognizing the immediate stall. This one is going to be the full stall. Now I need to put the plane on a landing configuration. So power back, fuel pump on, carburetor heat on, first flap, another flap. And I need to allow the plane to start the nose going down slowly to simulate that I'm landing. Now I'm losing altitude. 70 is my approaching speed. And at that point, when I have the plane on a landing configuration, approaching to land configuration, put the power and I bring the nose up. Slowly up. Approximately losing 1 knot per second. Now this time, I'm going to allow the plane to go on a full stall. And now the first thing that you're going to hear is the warning stall. There it is. And now you're going to feel the smooshiness of the controls and the vibration of the tail. And now we continue with the full stall. Right there it's coming. Right there, full stall, full power. All the way in. One flap only. Right there. Wait for positive rate of climb. I'm going to remove carburetor heat to give more power. Only when you have positive rate of climb, remove your flaps and try to minimize the loss of altitude. Try to recover your original altitude. And that, my friend, is how we practice power off stalls. Mis amigos, gracias por seguirme en mi canal. Les animo para que hagan clic en cualquiera de estos videos en donde encontrarán más información acerca de la aviación, o hagan clic aquí y se suscriban así a mi canal. Eso es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the sky safe and fun. And I'll see you next time. Nos vemos la próxima ocasión.